De nuevo, otra vez. Ahora sí que te puedo ver a ti y a ti, a todos los que extrañaba. Qué lindo. ¿Y saben qué? Todo esto gracias a la gente hermosa de la Casa de la Cultura que me está permitiendo otra vez estar juntos. ¿Qué tal si para empezar comenzamos con un cuento? Un cuento para contar. Un cuento en la cuarentena. Sí, eso qué lindo. A ver, qué te gusta? ¿Qué te gusta? A ver. No. Todos saben de la Caperucita. A ver, otro. No, tampoco del lobo y las ovejitas, no. ¿Qué tal si te cuento de un rey envidioso? Sí, ese te gusta. Mira, hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy lejano, vivía un rey envidioso que quería conquistar todo el mundo mundial. Quería adueñarse de allá, de allá, de allá, de allá, de allá. Pero tenía un pequeño problemita. Era chiquitito, chiquitito, casi invisible, y no sabía cómo conquistar hasta que le vino la idea. Se armó una corona invencible y se llamó Coronavirus. Y pensó: ahora sí conquistaré todo el mundo será mío porque esos humanos son cochinos, esos humanos son tontos. Exterminaré a toda la humanidad. Y así decía y se sentía feliz, porque estaba seguro de conquistar el mundo. ¿Y cuál era su plan? Infectar a un solo humano. Y de ahí empezaría la cosa. Y entonces buscó al primer humano y lo infectó. Y de ahí, del 1 fueron 3, de 3 fueron 9, de 9, 27, 27. Se llenó y empezó a morir la gente allá, empezó a morir allá, empezó a morir en todas partes, en las casas, en las calles y en todas partes. Y los reinos que estaban alrededor se reían. A mi reino no entrará. Y el otro decía: no, a mi reino no entrará. Ese es mentira. Y decían así. Y se escuchaba mucho más allá del mar, en los otros reinos, que decía: ¡ja! Aquí a mi reino jamás llegará. El mar me protegerá. Y así que el rey coronavirus escuchó eso. Y agarró, ordenó: ¡ejércitos! ¡Venid para acá! Ustedes, tomen los trenes. Ustedes, los aviones. Ustedes, los barcos. Y se subieron a todos los lugares que podían. Los coronavirus, porque ya eran millones, 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 y empezaron a atacar a todo el mundo mundial, que se los comían, los mataban en las calles y en todas partes, muertos y más muertos y más muertos, hasta que llegó un lugar del reino feliz. A ver si ustedes adivinan dónde es. Era un reino pequeñito, lleno de cantores, lleno de payasos y poetas, lleno de pintores y bailarines. Ah, ya sé, ya sé, ya saben dónde era, ¿no es cierto? Y llegó, y como todos vivíamos felices, el coronavirus, como era envidioso, no sabía cómo atacar. Porque todo, no, ese ratito nos alejamos, usamos barbijo, y así que no sabía cómo atacar y pensaba, 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 pensaba y dijo: yo sé que todos le tienen envidia a ese reino feliz, así que los llenaré de virus alrededor para que puedan comer a todos. Hizo así. A todos los reinos que estaba alrededor del reino feliz, les invadió con la envidia. Y entonces empezaron a enviar más y más gente para que infectara al reino feliz. Pero no contaban con una cosa: que el rey del reino feliz era muy inteligente. Así que rápidamente ordenó cerrar todas las puertas del reino. Todas las puertas del reino estaban cerradas, así que ya no podían entrar. Y los que estaban adentro estaban empezando a ser controlados. Así que el rey coronavirus rápidamente dijo: para allá, no se duerman, no se duerman, todos vamos, vamos a atacar en conjunto. Y entonces empezaron a atacar y empezaron a morir más gente en el reino feliz. Pero ese rey no se cansaba, el rey del reino feliz, así que dijo: ya sé qué haremos, ya sé qué haremos. Nos entraremos a las casas, cerraremos las puertas
y dejaremos las calles vacías. Y así que yo me he enterado que ese coronavirus, cuando está solo, muere de tristeza, muere de soledad. Y así que ordenó rápidamente a toda la gente del Reino Feliz que se encerraran en sus casas y nadie saliera. Pero como siempre, como siempre, como siempre, hay gente. Vos conoces, ¿no es cierto? Conoce a ese vecino que se salía y que dejaba salir a sus hijos a la calle y sin barbijo y no se lavaban las manos y andaban abrazados y hacían fiesta. Sí, conoces a todos esos, ¿no ves? Así que no pudimos vencer al bicho. Otra vez empezó las muertes, enfermos por aquí, enfermos por allá, enfermos por todas partes, hasta que se reunieron la gente importante del Reino Feliz. Se reunieron los cantores, se reunieron los poetas, los payasos, los bailarines y toda esa gente. Se reunió y dijo, ahí basta, basta. Saldremos a las calles, cantaremos, bailaremos y llenaremos de alegría y felicidad. Terminaremos con ese miedo, con ese bicho, para que ya no vuelva más. Y así entonces, el Reino Feliz, que era tan chiquitito que estaba lleno de cantores, artistas, payasos, bailarines y poetas, empezó una nueva vida. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. A mí me gusta cantar, me gusta reír, me gusta bailar. ¡Alto! 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 ¿Qué te pasa? ¿Que no sabes lo que está pasando en Tarija? ¿Que no sabes que todo está mal? No. ¿Y entonces por qué estás con barbijo? Es que a mí me dijeron, si es que no te lleva barbijo, no puedes ir a la calle. ¿Qué edad tiene? 15. ¿Y para qué te sirve tu celular? Dime, ¿para qué te sirve tu celular? ¿Solamente para chatear? ¿Para ver TikTok? Por si acaso ahí te dicen las noticias claramente. Los niños y niñas y adolescentes menores de 18 años no deben salir de su casa. Pero a mí no me dijeron nada. Ah, así que si no te dicen nada, te mueres ya. Y listo. Si estás usando barbijo para eso nomás, por lo menos usalo bien. Ya. ¿Y? ¿Cómo ves que no vas a saber utilizar el barbijo? ¿Nadie te ha enseñado? No, nadie me ha enseñado. Enséñame porque yo no sabo. No se dice yo no sabo. Entonces, ¿cómo se dice? Yo no sepo. Se dice yo no sabo. Yo no sepo. Yo no sabo. Yo no sepo. A ver. ¿Cómo se dice yo no sabo, yo no sepo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice yo no sabo, yo no sepo? Se dice yo no sé. Ni sabe. Ah, ya bueno, yo te voy a enseñar. Ya. Bien. Ya. Biencito. Porque si no sabes qué, hay un bicho que se te mete por la boca. Y ¡sojatón! Te muere. Te agarra, te asfixia. Hasta que te muere. Bueno, pues no te enojes. Ya. Ahí, está bien. Vamos. Ya. Ahí. ¿Está bien? A ver, ya te voy a enseñar. Escucha bien. Bien, escucha. Ya. Tienes que cubrirte el mentón. Ya, está. ¡Eso no es mentón! ¡Eso es frentón! ¡Vos has dicho mentón, mente! ¡Ay! Eso es frente, aquí es el mentón. Ah, ya. El mentón sí. Cubriéndote la boca. Ya. ¡Listo! ¡Ah! Tienes que cubrirte la nariz, entendeme. Ese bicho se entra por la boca, se entra por la nariz y te mata. Pero si me topo la nariz no voy a poder respirar. Pero no importa, es mejor así.
Ya. Ya, a ver, yo te voy a enseñar con toda la gente a que te pongas bien el barbijo. Ya. 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 Te lo pones ahí, ahora tápate un poquito más arriba. Ya. Más arriba, que tape la nariz. Ya. Más arriba. Saca tu nariz de tomate por afuera. Eso, bien tapadita. ¡Eso, por fin! ¡Ya! Por fin, qué lindo! ¡Ahora qué... sí! Tenemos que mantener la distancia. Se llama distanciamiento social. Así si yo estoy enfermito, no te contagio. Y si tú estás enfermita, no me contagia. Los bichos no llegan ahí tan lejos. ¿Estás entendiendo? Ya. Porque ¿sabes qué? Ese bicho, ese bichísimo malo, está matando mucha gente en el mundo mundial. Es re peligroso. ¡Ay, no! Yo quiero seguir jugando con mis amiguitos. Quiero reír, bailar, cantar. No quiero morirme, tampoco quiero que se muera. Pero la solución la tenemos nosotros. ¿Nosotros? Sí, nosotros. ¡Oh, qué lindo! Ya, ¿y si repasamos todo? Pero, ¿sabes por lo menos qué es ese bicho? No, no sé qué es. Yo te voy a decir. ¿Qué se llama, perro? No es un zancudo. No es una garrapata. Es un virus. Y se llama coronavirus. Y si se entra a tu cuerpito, empieza a comerte todito y te asfixia. Te asfixia. Te asfixia. Y te muere. Ay, qué feo, qué feo, feo. Ya, entonces. Ya. Lo primero para solucionar esto, tenemos que hacer lo siguiente. Ya. Ya. ¿Cuál? Número uno. Número uno. El barbijo. Usar el barbijo cuando salgamos a la calle. Pero en la casa, si por ejemplo nos visita alguien que no viene seguido a la casa y se quiere entrar a la fuerza, uh-huh, y los papás le dejan entrar, ponte barbijo. ¿Y si es nuestro hermano? Igual. Ya, ya. Dos. Siempre mantener la distancia, por lo menos 1.5 metros de distancia. Sí, eso es bueno. Eso es bueno. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Lavarse las manitos 5 veces al día, por lo menos 20 segundos en cada lavada. ¿Cómo es eso? ¿Nos enseñas? Claro. Ya, que se enseñe, que se enseñe. Agarra el jaboncito. Ya. Pone por aquícito. Ya. Pone por aquícito. Ya. Pone por aquícito por todo el jaboncito. Primero ponemos jaboncito, ahora empezamos a jabonar. Entre medio los dedos, entre medio de los otros dedos acá. Las yemitas, así biencito, las otras yemitas biencito, aquí la muñequita, la otra muñequita, y entonces mucha enjuagadita. Ah, ya, ya. Ya, ahora sí, ya. Vámonos a los títeres. Ya, no, te estás olvidando de algo muy importante. ¿Cuál? No, ya está todo, ¿no es cierto? No. Lavarnos la mano. Te estás olvidando de algo muy importante. Nos vienes a enseñar y no enseñas bien. Pero ya he dicho, lavarnos la mano, usar barbijo. A ver, mis amiguitos, ¿qué nos hace falta? A ver. ¡Ah! ¡La desinfección! ¡La desinfección! Sí. Sí, por supuesto. Cuando tu mamita llegue a casa, o cuando tu papito vuelve del trabajo, tienes que tener listo el kit desinfectante. Sí. ¿Ya? Para las cositas de su maletín. ¿No tienes uno por ahí? A ver, ¿dónde? Atrás, por aquí atrás. Aquí está. Cualquier cosita, sas, 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 sas. O por allá, sas, 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 sas. Y listo. Ya. ¿Ya? Entonces sí, ahora podemos irnos a los títeres. ¿Y si le pasamos una vez más para que no se olviden? Ah, los niños no son tontos, pero ya, rapidito. Ya. Uno. Ya. Que siempre utilicen el barbijo. De cualquier cosa siempre utiliza el barbijo para que no se contagie o puedan contagiar. Número 2, el distanciamiento social. Estemos lejitos para estar vivitos. Sí, número 3, lavarse siempre la mano 20 segundos y 5 veces al día. Eso. Y finalmente, desinfecten todas las cosas que vienen de la calle hacia la casa. Los amamos mucho y así que nos vemos, pero lejitos. Chao, chao. Ha 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 ha!
Yo soy el coronavirus y he venido por ti y por ti. Y ahora tú estás en mi lista por no lavarte las manos, por estar muy cerca, por no desinfectar. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta mucho. Ustedes sean tan tontos y tan cochinos. Y esa es la razón por la que me llevaré a todos. Todos son míos. ¡Míos! ¿Será que ya llegaron los chicos? A ver, ¿qué voy a hacer? Voy a ver por esta ventanita. No hay nada. Por esta otra ventanita. Tampoco. Voy a tener que subir hasta la terraza para ver si es que hay alguien por ahí. ¡Ay, aquí habían estado mi amigo! ¡Hola, chico! Tanto tiempo sin verlo. Un beso grandote. Un abrazo tamaño cielo. Así grandote, grandote, grandote. Lo primero que quiero hacer es agradecer de todo corazón, a la gente linda de la Casa de la Cultura por permitirme estar con ustedes, aunque sea por este medio donde me están viendo, yo los veo también. Y así que todo el corazón para esa linda gente de nuevo de la Casa de la Cultura de Tarija que me permite estar con todos ustedes. Y bueno, ahora vamos a hablar de un tema malo, malísimo, que está pasando aquí en el mundo mundial y todos se están enfermando, pero ¿saben qué? Yo estoy para ustedes, para estar en su corazón, para estar en su alma y para que ustedes no tengan miedo. Para todos ustedes presentamos Juancito y el coronavirus. Ahora sí, comienza la función. Qué lindo que es bailar, qué lindo que es gozar, qué lindo que es cantar toda esta canción. Qué lindo que es bailar, qué lindo que es gozar, qué lindo que es cantar toda esta canción. La 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 la. Hoy aquí habían estado todos los chicos mirándome, che. ¡Hola, che! Qué chulo volver a verlos a todos mis amigos. Y ahora, ¿saben qué? Como ustedes ya saben, tienen que salir siempre bien cuidadito, con el barbijo, mucha distancia y todas esas cosas para que no puedan. ¿Y saben qué? A mí me gusta cantar una cancioncita. ¿Cómo se llama? Ya sé, es una canción del gordito ese, del gordito que dice: te quiero a ti y tú a mí, somos una familia feliz. ¿Les gusta esa cancioncita de Barney? Sí, esa es chulísima porque yo me recuerdo de todos ustedes, de todos, y así. ¡Hola, Juancito! ¡Ey! ¡Aguanta! Lejito, lejito, lejito. ¿Ya? ¿Y qué estás haciendo sin barbijo? ¿Y para qué me voy a poner barbijo? No, es que tiene que tener barbijo porque te puedes contagiar o me puedes contagiar. Hay una enfermedad muy mala que no te has enterado. No. Y a lo demás, si me pongo barbijo, no se va a ver mi boquita linda. Estás muy mal, estás muy mal. Vos no te has enterado de nada y está corriendo tu vida mucho peligro. Debes hacer algo por esas cosas. Lo primero, no acercarte a las personas porque pueden enfermarte. Eso es mentira. Vos solamente estás diciendo mentira para que yo tenga miedo y para que no salga a la calle. Te juro que no. Te juro que no te estoy diciendo eso. Puedes preguntar allá a todos los que están viendo que esto es real. Es peligroso. Se ha muerto el tío, se ha muerto el abuelo, se ha muerto todo. Y ese bicho te puede matar a vos también. Eso es mentira, eso es mentira. Solamente dice, si no mi papá me hubiera dicho que no salga. ¿Has salido con permiso de tu papá? Sí, porque mi papá no me prohíbe nada. Y si quiero salir, salgo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede haber gente adulta que sea tan irresponsable? ¿Cómo te van a dejar salir? ¿Sabes qué? Mejor no me hables vos, porque solamente me causas líos. Eres un metiche y que no, y mejor
mejor no me hables. ¡Andate! ¿Y ustedes qué venirán? ¡Sí! No sé qué podemos hacer con esa gente que no esté entendiendo que la cosa es grave. La cosa es muy grave porque yo he leído, yo veo, yo trato de no salir de aquí, de mi casa. Esta es mi casita aquí, donde están los ladrillos, esta es mi casita. Y siempre me estoy lavando las manitos. Ahora que he salido a la ventana, me he puesto estos barbijos para que no me entre ningún bicho. Ustedes están haciendo lo mismo, ¿verdad? Sí, qué lindo. Y se lavan las manitos. ¡Uy, qué lindo! Y desinfectan las cosas cuando llegan sus papis. ¡Oh, esos son mis amigos! Y lejitos, lejitos de las personas que están un poquito enfermitas, aunque sean nuestros hermanitos, lo que sea, un poquito lejito. Ya, ahora no sé qué voy a hacer para... ¿Qué me aconsejan para poder hablarle a la María y no se enferme? Ella es mi amiga y yo la quiero mucho. No sé qué puedo hacer. Ay, voy a ir a ver que no esté viniendo por aquí. Nada, voy a ir a cerrar todas mis puertas y voy a ir a arreglar y voy a desinfectar para que esta cosa no llegue aquí. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Estoy aquí, estoy allá, estoy en todas partes. Estoy debajo de la cama, estoy en el asiento del taxi, estoy en el banco, en el mercado, en todas partes. Y estoy para llevarme a ti, y a ti, y a ti, y a ti. Se morirá tu abuelo, se morirá tu tío, se morirá tu hermano, porque son unos tontos. ¿Me están escuchando? Tontos, 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 tontos. Si quieren, les voy a decir para no jugar con trampas. Yo juego limpio. Si no se lavan las manos, me lo llevo. Si están cerquita, me lo llevo. Si no desinfectan las cosas, me lo llevo. Si no usan barbijo, me lo llevo. ¿Estamos claros? Yo no estoy jugando sucio. Estoy jugando limpio. Pero ustedes son unos tontos. ¡Tontos! ¡Tontos! Y estaré en cualquier parte. Y no pueden verme. Ese Juancito ha pensado que yo le iba a creer todas esas cosas. Piensa que soy una tonta. ¿Ustedes me han creído eso de ese bicho? Que es invisible, que no se lo ve. ¿Ustedes han creído? No, ese bicho no existe. Solamente era para hacer dar miedo. ¿Qué? ¿A mí detrás? No hay nada. ¿Ha visto? No me ve, ni me escucha. ¿A quién están escuchando? Aquí no hay nada. Nada por aquí, nada por allá, nada por aquí, nada por allá. Así de fácil. Y sin barbijo, me la llevo rapidito. Yo no tengo miedo a nada, ¿sabe por qué? Porque juego con tierra y como chino, mucho chino. Así que no me va a hacer nada ese bicho. No me va a hacer nada de nada. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¡Ah! Me he empezado a desarmar, me he empezado a desarmar. Me estoy sintiendo solo, me estoy sintiendo muy solo. ¡Ay! Abre la boca, no se ponga a cavar, hijo, no se lave las manos. ¡Ay! Me estoy empezando a sentir mal. Voy a buscar niños. ¡Oye, mano! ¡Mano! ¡Mano, che! ¡Hazme un favorcito! Tengo que salir por lo menos hasta ahí, afuerita, anda, salí y quiero que me lo desinfecte todo. Bien, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Bien desinfectado, bien desinfectado. Yo voy a salir un ratito. Ya, a ver. Ay, ay, está bien desinfectado. Bien, bien. ¿No hay el bicho? No hay. Porque ¿saben qué? Los niños que somos inteligentes y las personas inteligentes podemos ver ese bicho. Sabemos dónde está ese bicho. A ver, les voy a tomar un examen. A ustedes que me están viendo, ¿hay coronavirus en los autos? Sí. ¿Hay coronavirus en el mercado? Sí. ¿Hay coronavirus en
todas partes? Sí. ¿Tenemos que tenerle miedo? No. Ningún miedo, porque nosotros, han visto, hemos desinfectado esto y ya no hay. ¿No es cierto? Nos ponemos el barbijo, ya no puede entrar. Y si estamos lejitos de otra persona, aunque salte, es muy pesado y se va a caer. Así que ya sabe, ahora estoy preocupado por la María. ¿Ustedes la han visto por algún lado? ¿Estaba con el coronavirus y no se lo ha llevado? No, no puede ser. Yo voy a agarrar ahorita. ¡Mano! ¡Mano! ¡Mano, salí a jugar! ¡Salí! ¡Salí! Quiero que desinfecte todo esto. Todo esto. Yo le voy a ir a buscar a la María. ¡Sigue! ¡Desinfecta, desinfecta, desinfecta! ¡Más, más, 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 más! ¡Ay! Para que no se quede. ¡Así! ¡Así! ¡Niegue, niegue! ¡Niegue, niegue! Voy a ir a buscar niños. ¡Niegue, niegue! Voy a ir a buscar más niños. Más ni... ¡Ay! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡Ay! Me estoy mareando. Me estoy mareando. ¡Ay! 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 Me mareo. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Sí, me vengaré. Yo me vengaré. ¿Siguen con miedo? Yo no tengo miedo porque a mí no me hacen nada. Yo no tengo miedo. Me duele mi garganta. Empezará mi venganza. Ah, me llevaré a esta niña. Me la llevaré. Uy, estoy escuchando algo raro por ahí afuera. ¡Mano! ¡Necesito tu ayuda! ¡Mano! ¡Salí! ¡Desinfecta a mi amiga! Parece que algo está ahí. ¡Uy! ¡No! 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 ¡A mis ojos no! ¡A mis ojos no! Salvaba a mi amiga. Ay, che, ¿se ha salvado la María? Sí, nosotros no podemos hacer nada para ayudar. Lastimosamente no hay héroes aquí. No podemos llamar ni a Superman, ni a Chapulín Colorado, ni al payaso Pepe. No podemos llamar a nadie porque nadie nos puede ayudar, solo nosotros mismos. Ya, si ustedes, por ejemplo, se lavan las manitos, usan barbijo, están lejitos, van a tener menos probabilidades de enfermarse. ¿Me estás escuchando? Todo depende de nosotros, porque nadie nos puede ayudar. Sí, ahora, ¡mano! ¡Mano! Vení, una desinfectada, la última, para que no moleste ese bicho aquí en este lugar. Bien, desinfecta bien, con fuerza, con fuerza, con fuerza. Eso. ¡Ay, ay! Parece que está pataleando a alguien. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Me están exterminando. Gente mala que usa barbijos. Gente mala que está lejos de la una a la otra. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Me están matando. Me están matando. ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, por favor! ¡No se laven las manos! ¡Ah! No sé, barbijo, me están matando. Ay, abrácense, abrácense y no desinfecten.